gente hermosa, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Hoy os traigo este vídeo para mostraros el principio de este gran lugar que será nuestro nidito de amor, como bien lo dice el cartelito. Y no, fuera de broma, simplemente es para explicaros que este será nuestro lugar donde yo, cada vez que haga una crítica o salga mi cara para hacer una crítica, lo que sea, aprovechar este espacio que es lo que llamamos aquí en casa la sala multifunciones, ¿no? El cuarto multifunciones, donde es prácticamente la sala de lectura y, bueno, y otras cositas. También empezaremos a darle más forma. Ahora simplemente tiene esta biblioteca, el radiador, que tengo unas ganas enormes de sacarlo, me tiene cansadito ya, aparte no lo usamos. Y bueno, y ahora está esto, y ahora estoy, esto que es una, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, y ahora estoy en tipo hippie, con una mantita aquí para no congelarme los traseros, pero conseguiré un puff o algo. El fin de semana sí, compraré otra biblioteca, la pondré aquí detrás y ya pondremos más adorno y tendrá más forma, ¿vale? Simplemente era esto, mostraros este espacio que tendremos, donde me veréis más a cuerpo completo, no solo a mí, con mi gran martillo de Thor aquí, que siempre lo llevo para que me dé fuerza, mi carita que es muy hermosa. Y también tener espacio, estos espacios alrededor, para toda la información que tenga que ir colgando, de lo que vaya hablando, tenga más sentido y bien más bonito, ¿vale? Bueno, gente, lo vamos dejando por aquí, el vídeo presentación de nuestro nidito de amor. Una cosita nada más. Decidme, por favor, qué hacer con esto, con el radiador, porque no lo utilizamos en esta habitación. No sé si anularlo y quitarlo directamente y poner algo, o poner tipo, le había pensado poner un panel delante con alguna, no sé, con algún póster o algo, pero bueno, si tenéis alguna idea que me pueda ayudar, genial. Otra cosa, y ya vamos terminando el vídeo, como dice, si te ha gustado, like y suscríbete, y bueno, nos estamos viendo en los próximos vídeos. Cuidaros y hasta luego.